Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video más el día de hoy, ¿verdad? Aquí estamos nosotros ya para empezar el día, ¿verdad? Con las grabaciones, ahí muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen viendo, ¿verdad? Se les agradece de todo corazón por su apoyo y esperemos que nos sigan viendo, ¿verdad? Porque ahí estaremos llevando más videos, ¿verdad? Y pues ahí están las dos chicas, saluden. Hola amigos, saludos. Y por acá tenemos a Eddie. Quedamos. Ahí está. Felices. Ah, sí, felices. Iniciando otro día después de todo. Es cierto, otro día. Sí. Aquí estamos nosotros. ¿Cómo están las chicas? ¿Qué dicen? Que nos cuentan. ¿Con ganas de nada o qué? Con ganas, como sin ganas. Grandes, ya, como ya son grandes, ya digan también de repente. La edad. Está sueño, no, y incluso en veces le da sueño a uno así, saber sí, de la nada. Más de ellas. Que le falta de vitamina. Sí. Y pues bueno amigos, aquí estamos, ¿verdad? Ya que pues hoy Norma nos comentaba un asunto, ¿verdad? Y pues eso vamos a explicar aquí a todos ustedes, ¿verdad amigos? ¿Y quién nos va a explicar? Ya nos comentaba a nosotros. Sí, ya nos dijo. Lo voy a explicar un poco de después la Norma, cómo es. Ajá, muy bien. La Norma nos estaba diciendo de que quiere regresarle la broma a Eduardo. Uh-huh. Porque incluso en los comentarios le habían dicho también, va. Norma, regrésale la sí, broma a Eduardo. Es uh-huh, cierto. El que se la lleva, que la aguante. Es ajá, cierto. Entonces, la Norma nos estaba comentando de que quería regresarle la broma a Eduardo. Y nos dejó boca abierta ella porque en qué sentido lo quiere hacer ella. Y la verdad que es creíble también y todo el rollo. Está pesado. Ajá. Está pesado. Y pues ya rato, ¿va? Ya rato lo hizo el Eduardo, ¿va? Ya como ya, dos semanas. Ya tiene el mes, ya. ¿Será? No, como ya, dos o tres semanas. Dos o tres semanas. Cuando ya entró. Ah, ¿fue antes o después que me fui yo de esos días? Antes, ¿va? No, ya estabas vos aquí. Ya estabas. Ya estabas. Ah, sí, fue después de que vine. Uh-huh. Ah, entonces hace poco fue. Sí. O 15 días. Sí. Vaya, algo así. Y total de que la Norma dice que quiere traer a un su amigo. Y ya que ella le cachó su debilidad al Eduardo, y pues de ahí lo va a agarrar, dice la Norma. Sí, nos sí, estaba comentando de que anteriormente el hijo del tío, ajá, el que tiene su canal, Estuardo el Chapín, creo, ajá, ¿verdad? Estuardo el Chapín. Va, él grabó un video donde estaba la Norma y ese chavo cocinando. Uh-huh. Pues Norma, ¿pero cómo estuvo ahí? ¿Vos estabas cocinando y después llegó él o él ya estaba ahí? Ya estaba él ahí cuando... ¿Ah? Ya estaba él allí. Ah. ¿Pero qué? ¿Y es tu amigo él? ¿Pero si sí se hablan o cómo sí, está? ¿O hasta ese ratito? No, hemos sido amigos ya hace tiempo. ¿Ustedes se conocen desde hace tiempo? Sí, desde hace tiempo nos conocemos y somos amigos. Y ahí estábamos molestando los dos y cuando nos dimos cuenta llegó el muchacho ahí a grabar. ¿Ahorita nos cachó? Sí, estábamos ahí con la mano en la masa. Estábamos platicando los dos ahí y cocinando al mismo tiempo, ¿verdad? Y cuando sacó su cámara nos puso a grabar. Ya. Vaya, ¿y qué pasó después? Vos estabas comentando de que Eduardo te estaba celando con eso. Te estaba preguntando sobre eso. Sí, me estaba preguntando qué tengo yo, qué hay entre él y yo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo le dije que simplemente una amistad. O sea, que se molestó porque la vio hablando con sí, él. Sí, se molestó. Como vio los videos, dice, y me empezó a preguntar, me empezó a escribir, pues, preguntándome sobre él. Hijo de la mecha. O sea que sí se la Norma también. O sea que sí es celosito el Eduardo entonces. Ah, mira, fue. Ah, para. ¿Y qué tantías hacerle vos o qué? A decirle que ese muchacho es mi novio. Su novio. Y ya le. ¿Pero cómo? ¿Con chat o cómo? O... Por chat. No, él va a venir. ¿Le dijiste? Sí, ya le expliqué ya de. Así le escribí y me dijo que estaba que aceptara él y me pasé ese pasar por mi novio. Ah, o sea no que... le puso ni un pero nada. ¿Ah? No, pero él me dijo que cómo lo vamos a hacer, si así solo por chat vamos a hacer o voy a tener que ir yo. Yo le hice y me hiciera el favor de venir él aquí. Mejor todavía. Sale mejor. Sí, porque por chat. No muy. Es no que mucho. Por chat es como que voy a mandar un mensaje a la Norma, le cambia nombre y ya. Ajá. Y yo le dije que si me hiciera el favor de venir él aquí, personal, a decirle al Eduardo que es mi novio. La gran. Y después de haber visto el video, el Eduardo, donde estaban cocinando ellos dos, porque yo también lo vi. Uh-huh. Yo también lo vi en el canal del hijo de Don Elías. De Don Elías. Es cuñado de Don Elías, ¿verdad?
Sí, sí, es cuñado del tío. Es, amigo. ¿Cómo se llama este patojo, hombre? ¿Cómo se llama? Luis Daniel. Ese, Luis Daniel. ¿Daniel se llama? Sí. Ah, o sea que él sí se llama Daniel. Ajá. Vaya. Ah, entonces. Buena mecha. Va a estar pesado. Va a estar pesado. Pero sí, igual porque... el Eduardo ya le hizo una broma. Dos ha hecho por sí, porque también a Doña Cris. Va, o sea que sí. Se tiene que besar y por lo menos, para que sea creíble, darte un beso en el cachete o algo así. Sí. O algo referente, algo como que lo agarra a un lado, digo yo. Pero saber si querrá el amigo también. Uh-huh. Esa es la cosa, ahorita hay que decirle. Hay que preguntar. Para que sí lo crea más el Eduardo. ¿Qué sabes? ¿Ese es mi novia? ¿Le agarra la mano? No, no mucho. Oye, a veces yo no le dije nada, él solo le dije que si hiciera, si nos hiciera el favor de hacerse pasar por mí, por su novia. Uh-huh. Huela mecha. ¿Qué pensás que? ¿Va a estar duro? ¿Para que sí? Pobre el Eduardo, sí. Pero solo igual... que él ni se apura, todo ido, está ahí. Todo bien. Ya se lo había declarado, ya, pero como. Ahí sí que. Él va con tiempo. Sí. Sí. Y además, él no ha venido. ¿Ah? No ha venido. Sí, no ha venido. Pero ahorita iniciando, vamos, como 20 minutos antes les dije a los grupos que se vinieran porque la norma me había dicho de eso. Ajá. Y pues está bien. Y él todavía no ha venido, ¿verdad? Y aprovechando de una vez, estamos haciendo este video para decirles de que Norma va a hacer una broma. Sí, también para que no se dé cuenta de donde estuviéramos planeando también. Es cierto. Norma, pero sería mejor de que lo vayamos a traer o él va a venir, te dijo. No, me dijo que si le hicieran un favor de ir a traerlo. ¿Y dónde vive él, pues? ¿Yo no estaba en la casa del tío? Sí, ahí en la par viven. Ay, pues la mecha. Ay, vámonos, pues, entonces va a estar bueno. Va a estar bueno, esa vaina. Ya que ya el Eduardo ya le hizo varias bromas. A ¿Dos? Broma. ¿Por qué dos ya? Porque la del el hotel a mi mamá y a mí también. Como para Nola porque esta ya participó ahí. Ajá. Y el en el del bar. Sí, también esa. Sí, la del bar sí estuvo. Y ahí se va a demostrar sus celos del bar. Es cierto. Ahí demuestra si es celoso. Oh, no es celoso. Quizás ustedes también van a meterle más cizaña. Ah, ah, sí. No, hombre, de eso nos encargamos nosotros. Ah, cizañosos. Un poquito, sí. Es sí. Va a estar bueno, va, Eddie. Sí, vámonos rapidito porque puede pasar. Oye, ¿cómo estamos adentro? No se mira. No, no, no se mira. ¿Quién va adentro? Pero en una de esas, ¿cómo si llega luego? Se le puede decir otra mentira. Ajá. Sí, la casaca por ahí. Sin que fuimos a comprar algo ya. Igual, pues, Norma, ¿qué? ¿Piensa que sí va a estar pesada la broma? Espera. Ah, bien, digo yo. ¿Qué dicen ustedes? Uy, sí, ah, bien, va a estar pesada, porque imagínense, pues, el Eduardo le está tirando, como quien dijo, ahí la está. Onda. Ya sé cómo es. Para que después, de la noche a la mañana, dijo, traiga novia a la Norma. Sí. Uh-huh. Es como que... No, como muy... Que no. Es sí. Como que dijo, Juan, sí, porque el Eduardo le está tirando la casaca a la Norma. Iba despacio, iba despacio. Y para que llegue el patojo diciendo yo soy el novio y como él, ah. Ya deja, estaría bueno que el patojo le dijera, ya están molestando. Ajá. Y estaría bueno decir yo, verdad, que el patojo dijera que ya son novios desde hace meses. Porque eso si sí. Va a decir de que se hicieron novios hace poco, no me creí. Uh-huh. No, pues, llevan unos sus 8 meses. Y que le diga que él la dejó que hiciera eso. Sí le había dicho a la Norma que ya no se topara con el Eduardo. Ajá. Yo ya le tenía pero dicho. Pero sí ya me cayó mal porque vos la seguís conquistando. Ajá. Y ya no es con ella la que tengo que arreglar, sino que con vos. ¿Qué porque está pasando vos sos aquí? El terco ahí. Ajá. Por tal digo para que lo enoje, porque el motivo es que lo enoje. Ah, sí, ya, lo tiene sí. Que enojar, pues. Sí, lo tiene que enojar. Cierto, lo tiene que enojar. Sí. Va a estar duro esto. Que lo va a hacer enojar. Varias personas diciéndome que le devuelva la broma a Eduardo. ¿Sí? ¿Ah, te has escrito? Sí, diciéndome que por qué no las devuelvo la broma a Eduardo, ya que él hizo uno algo pesado, ¿no? Algo, ¿no? Bastante. Bastante. Sí, porque mi ministro me hizo llorar. Sí. Ay, Dios, ahorita vamos a ver al pobre cuatillo. Sí. ¿Qué va a sentir? Nada de reírnos nosotros. Ah, no, no, hombre. Nada de risa porque sí, si porque si nos vamos a reír, ay, ya echamos a perder todo. Una media risa, ¿no? Uh-huh. Estuvo para
se viene una gran broma, ¿verdad? Y vamos a ver la reacción de Eduardo, qué reacción tiene, ¿verdad? Y pues quédense, amigos, y no olviden dejar siempre su like y su comentario, qué opinan de esta broma. Pues para mí va a estar bueno, porque se va a ver cuán celoso es Eduardo. Ajá, y se va a notar lo celoso. Ajá, es cierto. Así que quédense y continuamos ya en breve cuando vamos a llegar a la casa del pato. Adiós. Adiós.